Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un tutorial nuevo. En esta ocasión vamos a realizar estos bonitos y curiositos zarapes mexicanos tejidos. Estos zarapes se pueden utilizar como para decoración, para lo que son las fiestas patrias. Yo, por ejemplo, hice este, que es para decorar una botella de tequila. Espero que les guste la idea. Yo hice estos dos modelitos en diferentes colores. Siempre lo que son los zarapes mexicanos se caracterizan por tener así como una combinación de diferentes colores y llevan aquí lo que son las barbitas en la parte de abajo. Hice yo estos dos modelitos. Igual ustedes pueden inspirarse, buscan en lo que es en internet. Yo busqué en la aplicación de Pinterest, busqué zarapes mexicanos para darme ideas de la combinación de los colores. Buscan zarapes mexicanos y ahí les van a salir como para que se den idea qué combinación de colores pueden ir haciendo para sus zarapes. Y son muy fáciles de hacerlos, van a ver que no cuesta nada de trabajo realizarlos, ya que están hechos con puro medio punto. Y además que es una bonita decoración como para estas fiestas patrias, que es aquí en México todo el mes de septiembre. Espero que les guste la idea y como siempre que se animen a realizarlo. La cantidad de hilo que yo utilicé para hacer este zarape para decorar una botella, más o menos para este tamaño yo utilicé 17 gramos de hilo en total, de todos los colores, ya todo junto, fueron 17 gramos lo que pesó ya mi zarape tejido, para que más o menos se den una idea del hilo que se gasta. La aguja con la que voy a tejerlo es una aguja de 0.3 milímetros, y el hilo tiene un grosor de 2 milímetros aproximadamente. Yo utilicé este hilo que aquí en México lo conocemos como hilo brisa. Tiene el grosor de 2 milímetros, pero igual pueden utilizar cualquier otro tipo de hilo. Solo traten de que tenga ese grosor. Entonces, para iniciar nuestro zarape vamos a tomar, depende de ustedes qué color es con el que van a comenzar. Yo en este caso los dos zarapes los inicié en el hilo de color blanco. Y van a tomar su hilo, vamos a hacer un nudo deslizado. Ya que tenemos el nudito deslizado, vamos a comenzar a tejer cadenitas. Voy a hacer la primera. Va 1, 2, 3, 4. Y así vamos a continuar tejiendo puras cadenitas. Ahora, yo para este que yo realicé, realicé en total 20 cadenitas, pero ustedes van a tomar la medida de la, si lo van a utilizar para decorar una botella, utilicen, van a tejer sus cadenitas. Por ejemplo, aquí voy a tejer un poquito más de cadenitas. Miren, aquí tengo 10 cadenitas y si yo le doy la vuelta a lo que es mi botellita, debe de llegar la cadenita de todo el contorno de lo que es la botella, debe de cubrirme lo que es la mitad del contorno. Entonces aquí las 10 cadenas me cubren perfecto lo que es la mitad de mi contorno de la botella. Ahí está muy bien esa cantidad. Pero a esa cantidad le vamos a aumentar 5 cadenitas más para un lado y 5 cadenas más hacia otro. Entonces sería un total de 10 cadenas extra. Entonces, aparte de estas 10 cadenitas que yo hice, voy a tejer otras 10 cadenas. 1, 2, 3. Aquí ya tengo mis, en total son 20 cadenitas que ya me cubren perfecto lo que va a ser el tamaño de mi zarape. ¿Ven? Entonces aquí ya que tenemos estas cadenitas, vamos a hacer una cadenita extra. Hago 1 y voy a dejar esa cadenita extra sin tejer, tejemos en la segunda cadena y a partir de ahí vamos a tejer medios puntos. Hago el primero, paso mi aguja del frente hacia atrás, jalo la hebra de hilo hacia el frente, ahí ya tengo dos lazadas en la aguja, tomo hilo y paso la hebra de hilo a través de las dos lazadas. Y ahí ya se formó el primer medio punto. Así me voy a ir tejiendo en cada orificio de cadena, puros medios puntos hasta terminar toda la fila. Bien, ya que terminamos nuestra fila de medios puntos, ahora ya a partir de aquí todas las filas que vamos tejiendo son puras filas de medios puntos, o sea que se van repitiendo los mismos pasos. Siempre que iniciamos una fila nueva hacemos una cadena, se hace una cadenita, se gira el tejido hacia el lado izquierdo
y se comienza a tejer a partir del primer orificio. Ahí se hace el primer medio punto y a partir de aquí se repiten los pasos, se va tejiendo un medio punto por cada huequito que vamos encontrando. Así se van tejiendo todas las filas. Ahora, si ustedes van a ir intercalando lo que son la combinación de sus colores de su hilo, la forma en que vamos a ir cambiando de color de uno a otro es la siguiente. Por ejemplo, cuando terminamos una fila, aquí he terminado con este medio punto, esta fila, entonces para hacer el cambio de color voy a tomar mi nuevo color de hilo, en este caso voy a tomar aquí el verde, y voy a jalar el hilo a través de esta lazadita que está en mi aguja. Voy a tomar el hilo verde con la aguja y lo paso a través de esa lazada de esta manera. Ahí ya queda enlazado el hilo verde. Las hebritas que quedan aquí de mi hilo verde y esta hebrita que es del hilo con el que estaba tejiendo anteriormente, que es como un tipo color rosa fuerte. Entonces voy a cortar aquí ya esta hebra del color con el que estaba tejiendo anteriormente, que es el rosa fuerte. Corto la hebra, no tan larga, dejo así la hebrita cortita. Estas dos hebritas, que es el inicio del hilo verde y la terminación del hilo rosa, las voy a jalar para que se aprieten bien, más que nada la rosita, que quede bien apretadita, que se jale bien. Voy a tomarlas y las voy a pasar. Fíjense cómo tengo aquí, miren, está mi aguja y está esta hebra que es el hilo verde largo, está hacia atrás. Entonces paso las hebritas justo por el centro de mi aguja y del hilo verde largo, las paso aquí de este lado izquierdo, las voy a pasar hacia este lado derecho y las sostengo aquí en la parte de arriba con mi dedo. Y ya acá voy a tejer una cadena con la hebra de hilo larga, de mi hilo verde, hago una cadenita, que es la cadenita con la que siempre iniciamos cada fila nueva. Ya que hicimos la cadenita, giramos el tejido hacia el lado izquierdo, de esta manera. Y conforme vamos a ir tejiendo ya nuestra nueva fila de medios puntos, estas dos hebritas las voy a ir escondiendo conforme voy tejiendo. Por ejemplo, voy a tejer aquí mi primer medio punto, paso mi aguja a través del orificio de aquí del frente hacia atrás, jalo la hebra de hilo hacia el frente, ahí está. Y si ven, las dos hebritas de las terminaciones del hilo me van quedando aquí a medias, pegaditas al tejido. Entonces termino de tejer el medio punto, tomo hilo y paso a través de estas dos lazadas. Ahí está el medio punto tejido normal y ya las hebritas me van quedando justo en el centro del tejido del hilo verde. Repito una vez más, paso mi aguja a través del orificio como si tejiera mi medio punto normal, jalo el hilo hacia el frente. Ahí está, y las hebritas estas de las terminaciones ahí van quedando a medias. Tomo hilo, paso la hebra de hilo a través de estas dos, ahí está otro medio punto más, y vean aquí de nuevo las dos hebritas quedaron justo en el centro o en el interior de esos medios puntos. Así es como vamos a ir tejiendo. Igual, si se les hace como muy enredoso la forma en que se van ocultando estas terminaciones del tejido, lo que pueden hacer es acá al inicio enlazar su hilo verde como lo enlazamos y las dos hebritas con una aguja lanera enlazan las hebritas, y ya al final, ya que terminen de tejer toda su fila, por ejemplo aquí la fila verde de medios puntos, ya que terminó de tejerla con la aguja lanera, toman las hebritas y pasan la aguja así entre el tejido en el interior y jalan las hebritas para que queden las hebritas ahí escondidas entre el mismo tejido, como para esconder la terminación, digamos. Y ya así se van a repetir estos pasos. Entonces así nos vamos a ir tejiendo puras filas de medios puntos. Van a ir cambiando sus colores de hilo dependiendo qué color van a tejer ustedes su zarape. Ya ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer este huequito, que es el huequito donde va a entrar si el zarape es para decorar una botella. Pues les voy a decir cómo va a quedar el huequito para que pase la botella ahí en el centro. Y es lo siguiente.
Entonces, para hacer lo que es ese huequito, vamos a hacer lo siguiente. Iniciamos la fila normal, hacemos una cadenita, giramos el tejido hacia el lado izquierdo y vamos a comenzar a tejer medios puntos. Si recuerdan, al inicio que hicimos las cadenitas de inicio del tejido, les comenté que iban a tejer cadenitas hasta llegar a la medida, que es la mitad del contorno de su botella. Yo en este caso, para esta botella, necesité realizar 10 cadenitas para esa mitad del contorno. Y a esas 10 cadenitas yo le aumenté 5 cadenas que dije que iban a ser para este lado derecho y 5 cadenas para este lado izquierdo. Entonces aquí en mi tejido voy a tejer las 5 cadenitas que dije que eran para este lado. Hago aquí mis 5 medios puntos. Hago 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos. Y después las 10 cadenitas que dejé para esta mitad del contorno de la botella, esas 10 cadenitas va a ser la misma cantidad de cadenas que voy a tejer aquí. Entonces hago 10 cadenas, 1, 2, miren, aquí ya tengo mis 10 cadenas y en la parte de abajo del tejido voy a dejar 10 orificios sin tejer. Voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orificios sin tejer y en el siguiente orificio comienzo a tejer mis medios puntos, que en total me deben de salir, son 5 medios puntos, porque son los mismos 5 medios puntos que les dije que iba a dejar hacia este lado. Entonces hago aquí mi primer medio punto, va 1, 1, y miren, así es como me queda. Vean cómo se forma aquí ya el huequito, que es justo donde va a entrar lo que es la botella. Así va a ir. Entonces ya se formó aquí, nos quedaron 5 medios puntos de un lado, 10 cadenitas y 5 medios puntos de este otro. Ya la siguiente fila, iniciamos con una cadena, hago 1, giramos el tejido hacia el lado izquierdo y voy a tejer aquí igual 5 medios puntos, que son los mismos que he tejido aquí. Hago lo mismo. Ya que hice mis 5 medios puntos y que ya llegué aquí a donde están las cadenitas, voy a ir tejiendo un medio punto por cada cadenita, o sea que en total me deben de salir 10 medios puntos. Vean, aquí los voy tejiendo en las cadenitas. Y ya que termine de tejer aquí mis medios puntos en las cadenas, ya para terminar la fila hago igual mis 5 medios puntos en estos orificios que me quedan aquí al final. Y ya a partir de ahí, ya que terminamos esta fila, a partir de ahí se van tejiendo igual filas de puros medios puntos, repitiendo los pasos y repitiendo el mismo, digamos, patrón o la misma cantidad de filas que hice de cada color en este lado. Los voy a tejer ahora igual en este otro y de esa manera ya les va a quedar su zarape así tejido, miren, con las combinaciones de sus hilos, y siempre son puras filas de medios puntos. Ahora, para hacer lo que son estas barbitas de las orillas, vamos a hacer lo siguiente. Una cosa más es que cuando terminen de tejer lo que es el zarape, la última fila que hagan, una vez que terminan esa fila con ese último medio punto, hacen una cadenita y ya pueden cortar la hebra de su hilo. Y esa hebrita, miren, yo aquí la dejé porque sirve también igual como la misma decoración de las barbitas, me sirve esa terminación de la cadenita ahí, entonces ahí la dejamos. Y ahora ya para hacer las barbitas, yo lo que hice fue tomar mi hilo con el que voy a hacer las barbitas, lo he enredado así alrededor de mis dos deditos y voy a cortar aquí la hebra de hilo que he enredado y voy a hacer un corte aquí en la parte de arriba. Y de esa manera, miren, ya tengo varias barbitas al mismo tiempo. Entonces fui tomando de dos barbitas juntas o dos hebritas de hilo. Así las pongo juntas. Y voy a pasar mi aguja aquí. Fui colocando las barbitas cada dos orificios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo estas barbitas. El siguiente orificio lo dejo libre y en el que sigue
voy a enlazar estas nuevas. Entonces paso mi aguja aquí de adentro del tejido hacia afuera y las barbitas las voy a doblar así por mitad y voy a jalar aquí esta parte del doblez, la jalo con mi aguja hacia la parte de adentro del tejido, así, de esta manera. Vean cómo se forma aquí este huequito en el hilo. Entonces a través de ese huequito voy a pasar las puntas del hilo, las paso y jalo. Jalamos y miren, ahí ya quedan enlazadas las barbitas, ¿ven? De esa manera fui colocándolas. Voy a terminar aquí de colocar estas que me faltan. Y miren, ya por último, ya que terminamos de colocar lo que son todas las barbitas, vamos a emparejarlas con nuestras tijeras para que queden todas de un mismo tamaño. Y listo, así quedaría ya nuestro zarape mexicano tejido. Espero que les guste cómo quedó, que como siempre se animen a realizarlos. Y no olviden también que le pueden dar manita arriba al video. No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de más videos que estaremos compartiendo. Y también si quieren ver el tutorial de este sombrerito mexicano, les dejo el enlace en la cajita de descripción en la parte de abajo para que no se lo pierdan. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao!